Luna llena. Momentos de clímax emocional. Momentos de culminación y final. Un ciclo que se acaba. Es la demolición para empezar con nuevas bases y creencias. Dejar atrás tus inseguridades, miedos y tu pasado. En esta clase vamos a enfocarnos en fluir y abrir el cuerpo y la mente para renacer como diosas. Cada vez que termina un ciclo, añadimos un nuevo movimiento hasta acabar danzando bajo la luna llena. Empezamos. Vamos a sentarnos en una posición cómoda y vamos a inhalar y subir la cabeza hacia el cielo. Exhalo, mentón al pecho. Inhalo, cabeza al cielo. Exhalo, mentón al pecho. Inhalo, arriba, abro mi pecho. Exhalo, abajo. Inhalo, miro al cielo. Exhalo, mentón al pecho. Y volvemos al centro. Inhalamos, brazo izquierdo arriba. Exhalo, hacia un lado. Inhalo, brazo derecho. Exhalo, hacia el otro lado. Inhalo, izquierda arriba. Exhalo, hacia un lado. Inhalo, arriba. Exhalo, hacia el otro. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y aguanto aquí un momento. Inhalando y exhalando suavemente. Abriendo el costado, vamos hacia el otro lado. Inhalo y exhalo. Y volvemos al centro. Nos vamos a parar y vamos a ir al principio de nuestro mat. Nos preparamos, apoyamos los pies bien firmes en el suelo. Conectamos con nosotros. Inhalo, brazos al cielo. Exhalo, me inclino hacia la derecha, exhalando. Inhalo, vuelvo al centro, exhalo, hacia la izquierda. Inhalo al centro, exhalo, manos en el pecho. Voy a abrir la pierna y me voy a quedar en una posición con las piernas abiertas mirando hacia afuera los pies. Abro, estrella, posición de estrella. Exhalo, posición de diosa. Coxis hacia adentro, aprieto abdomen y la espalda hacia adentro, es decir, recta. Inhalo, abro, guerrero 2. Abro los brazos, cuadro caderas y exhalo, me voy a guerrero pacífico. Inhalo y exhalando vuelvo al principio del mat. Inhalo arriba brazos, exhalo hacia la derecha. Inhalo hacia arriba, exhalo hacia la izquierda. Inhalo arriba, exhalo manos al pecho. Abro el pie. Y vamos a empezar hacia el otro lado. Inhalo, posición de estrella. Exhalo, posición fuerte y firme de diosa. Aguanto la diosa, inhalo y exhalando a guerrero 2 hacia el otro lado. Respiro, inhalo y exhalo guerrero pacífico. Estiro el costado, inhalo y vuelvo exhalando. Inhalo brazos al cielo. Exhalo hacia la derecha, inhalo arriba, exhalo hacia la izquierda, inhalo hacia arriba, manos en el pecho y vuelvo a abrir las piernas. Repetimos y vamos a ir añadiendo un movimiento cada vez. Inhalamos, abrimos el cuerpo en posición estrella. Exhalo, posición firme de diosa. Inhalo, guerrero 2. Cuadro la posición 90 grados en la pierna de delante. Inhalo
y exhalando, guerrero pacífico. Inhalo y ahora exhalando voy a ir hacia la posición del triángulo y voy bajando, estiro brazos y voy bajando y los hombros tienen que quedar cuadrados uno encima sobre el otro. Miro a la palma que está mirando al cielo. Respiro y aguanto. Inhalo, vuelvo a la posición y vuelvo al principio del mat. Inhalo arriba, brazos arriba, exhalo a la derecha. Inhalo, brazos arriba, exhalo a la izquierda. Inhalo, brazos arriba, exhalo al pecho. Abrimos las piernas hacia el otro lado. Estrella, exhalo, diosa. Inhalo, guerrero 2, exhalando, aguanto postura. Inhalo y exhalo hacia atrás a guerrero pacífico. Inhalo y exhalando voy a cuadrar otra vez mi postura y voy a estirarme hacia adelante y hacer la postura del triángulo. Sube mi brazo y miro hacia el brazo. Intento que los dos hombros estén uno sobre el otro, imaginando que hay un muro detrás de mí, con la espalda recta. Apoyo los pies firmes. Inhalo, subo y doy un paso hacia el frente del mat. Brazos al cielo, exhalo derecha, inhalo arriba, exhalo izquierda, inhalo arriba, exhalo manos al pecho. Abro las piernas. Y hacemos otro flow, añadiendo un movimiento más. Inhalo, posición de estrella. Exhalo, posición de diosa. Aquí podemos ir cada vez más hacia abajo. Inhalo, posición de guerrero 2. Exhalando, voy a posición de guerrero pacífico. Y esta vez podemos llevar el brazo hacia atrás. Es un poco más profundo. Inhalo. Posición de triángulo hacia abajo y subo el brazo hacia arriba. Respiro, no aguanto la respiración. Miro al suelo y ahora voy a hacer la posición del corredor. O easy twist, que le llaman así en inglés. Apoyo la mano izquierda en el suelo y la derecha mira al cielo. Y vuelvo a apoyar, empujo las dos piernas y voy arriba con los brazos. Empiezo. Exhalo a la derecha, brazos al cielo, exhalo a la izquierda. Vuelvo brazos al cielo y manos al pecho. Vamos al otro lado. Abro las piernas. Inhalando voy a posición de estrella. Imagino todo lo que tengo que dejar ir. Exhalo, posición de diosa. Es una posición bien firme y fuerte. Inhalo, guerrero 2. Exhalando, aguanto. Inhalo, voy a guerrero pacífico. Exhalando, hacia atrás. Brazo puede quedar detrás. Inhalo, vuelvo a estirar las piernas, posición de triángulo. Puedo apoyar la mano o puedo apoyarlo en el pie o en el suelo. La mano que está abajo. Miro el brazo que está arriba. Inhalo y exhalando voy a posición de corredor y hago la torsión. Esta vez la mano derecha en el suelo, la izquierda sube arriba. Miro al cielo o a la mano que está arriba. Y respiro. Bajo la mano, me doy un impulso y regreso. Subo los brazos al cielo. Exhalo a la derecha,
exhalo a la izquierda, inhalo al cielo, exhalo manos enfrente del corazón. Y vamos a seguir añadiendo movimientos. Inhalo, estrella. Exhalo, voy a posición de diosa. Puedo profundizar un poco más. Cuidado con el coxis hacia adentro. Inhalo, guerrero 2. Exhalando, aguanto postura. Inhalo y exhalo, guerrero pacífico. Inhalo y exhalando voy a posición de triángulo. La mano puede quedar en el suelo o en el tobillo. Exhalo, mira abajo. Inhalo, torsión en corredor, easy twist. Miro a la mano que está arriba, la derecha. Inhalo. Y esta vez me voy a ir a Skandasana. Voy a irme hacia un lado del mat, al lado contrario, y subo el pie que está apoyado en el suelo. Y ahora voy a Skandasana hacia el otro lado. Las dos manos me ayudan, pero los pies, los dos están activos. Y mira los deditos hacia el cielo. Regreso con los pies juntos. E inhalo, subo, manos arriba. Exhalo, manos al corazón. Inhalo al cielo, voy a la derecha. Inhalo de nuevo al cielo, voy a la izquierda. Inhalo arriba, manos al corazón. Abrimos, vamos a repetir al otro lado. Inhalo, posición de estrella. Exhalo, posición firme de diosa. Inhalo, hacia arriba. Y posición de guerrero 2. Exhalando, aguanto la postura. Inhalo y exhalo. Posición de guerrero pacífico. Inhalo y exhalo. Postura de triángulo. Mira el brazo que está arriba. Los dos pies siguen activos, apretando el suelo. Inhalo, exhalo, voy a torsión, corredor. Mira ahora el brazo izquierdo, está arriba. Y exhalando, voy hacia Skandasana, hacia un lado. Deditos del pie mirando al cielo. Y Skandasana hacia el otro lado. Y regreso, los pies juntos, inhalo arriba, brazos al cielo, exhalo, voy a la derecha, inhalo arriba, voy a la izquierda, inhalo al cielo y manos al corazón. Siguiente ciclo, abrimos, manos al cielo, estrella. Inhalo, exhalo, posición de diosa. Profundizamos un poco más. Inhalo, guerrero 2. Ahora ya es un poquito más rápido. Cuadro guerrero 2. Exhalo, guerrero pacífico. Inhalo, exhalo, posición de triángulo. Inhalo, exhalo, torsión en corredor. Inhalo, Skandasana hacia un lado. Inhalo y exhalo, Skandasana hacia el otro lado. Aquí me voy a girar, apoyo la rodilla izquierda en el suelo. Y subo los brazos al cielo.
puedo profundizar más o menos, depende de la flexibilidad que tenga. Si me duele la espalda, evito. Junto los pies, subo al cielo y voy, exhalo a la derecha, inhalo arriba, exhalo a la izquierda, inhalo al cielo, exhalo manos al corazón, abrimos las piernas y vamos hacia el otro lado, inhalo estrella, exhalo posición de diosa, inhalo posición de guerrero 2, inhalo y exhalo guerrero pacífico. Inhalo y exhalo, posición de triángulo. Las exhalaciones son bien profundas. Inhalo y exhalo, torsión en corredor. Inhalo. Exhalo, Skandasana hacia un lado. Inhalo y paso hacia el otro lado. Me voy a girar, apoyo la rodilla derecha en el suelo y subo hacia arriba. Me curvo si puedo y si no, evito curvar la espalda. Inhalo. Y exhalando voy a dar el paso hacia el frente del mat. Y subo hacia arriba, brazos al cielo, inhalo, exhalo a la derecha, inhalo, exhalo a la izquierda. Vuelvo arriba, inhalo y exhalando manos al corazón. Volvemos a abrir las piernas, inhalo, posición de estrella, exhalo, posición de diosa. Inhalo, guerrero 2, exhalando aguanto. Inhalo, exhalando voy a guerrero pacífico. Inhalo, exhalando voy a triángulo. Inhalo, exhalando voy a torsión fácil, torsión en corredor. Inhalo, exhalando voy a Skandasana. Inhalo, exhalo al otro lado, Skandasana. Inhalo, apoyo la rodilla izquierda en el suelo, brazos al cielo. Miro hacia arriba, curvo la espalda, pie de delante 90 grados. Me voy a dar un impulso y voy a posición de media luna. Brazo arriba, pie arriba, misma pierna, mismo brazo hacia el cielo. Y apoyo el pie de atrás y ahora vamos a hacer la posición de la pirámide. Cuadramos caderas y exhalamos hacia la pierna que está adelante. Inhalo, junto los pies y subo al cielo. Brazos arriba. Exhalo hacia el pecho. Inhalo arriba, exhalo a la derecha. Inhalo al cielo. Exhalo a la izquierda, inhalo arriba, junto las palmas y abro. Empezamos un nuevo ciclo. Exhalando diosa, inhalo, exhalo, guerrero 2. Inhalo, exhalo, guerrero pacífico. Inhalo, exhalo, posición de triángulo. Inhalo, exhalo, posición de corredor, torsión. Inhalo, exhalo, Skandasana hacia un lado. Esta vez podríamos abrir el brazo o no. Exhalo hacia el otro lado. Inhalo, apoyo rodilla derecha y subo brazos al cielo, miro arriba si puedo y exhalo, apoyo manos, voy a pegar un impulso y
apoyo la mano y subo misma pierna, misma mano hacia el cielo. Posición de media luna. Exhalando, voy a posición de pirámide. Apoyo, cuadro caderas, las dos al frente. Y exhalando, voy hacia la pierna que está adelante. Junto los pies y inhalando, voy hacia el cielo. Junto palmas, exhalo a la derecha, inhalo arriba, exhalo a la izquierda. Vuelvo al centro, manos al pecho, abrimos las piernas y empezamos otro ciclo. Inhalo, posición de estrella, exhalo, posición de diosa, inhalo, exhalando, guerrero 2. Inhalo, exhalando, guerrero pacífico. Inhalo, exhalando, posición de triángulo. Inhalo, exhalando, torsión en corredor. Inhalo, exhalando, voy hacia Skandasana. Abro mi brazo, profundizo un poquito más. Inhalo hacia el otro lado, exhalando y abro el otro brazo hacia el cielo. Misma pierna, mismo brazo. Vuelvo al centro. Esta vez me voy a quedar en el centro. Cierro un poco los pies entre sí y hacemos la postura de Malasana o Yogi Squat. Apretamos con los codos las rodillas para que se vayan abriendo las caderas y respiramos. Voy al centro, apoyo rodilla, inhalo, miro al cielo, abro pecho. Y exhalo, manos, apoyo y me voy a posición de media luna, abriendo el brazo, misma pierna, mismo brazo. La cadera sí se abre. Exhalando, posición de pirámide. Ahora la cadera se cierra hacia adelante, cuadradas miran al frente. Exhalando, voy hacia la pierna que tengo delante. Y junto los pies, entre sí. Inhalo, subo al cielo. Exhalo, manos al corazón. Inhalo arriba, exhalo hacia la derecha. Inhalo y exhalo a la izquierda. Arriba brazos. Y al corazón. Abrimos las piernas. Inhalo, posición de estrella. Exhalo, posición de diosa. Inhalo y exhalo, guerrero 2, al otro lado. Inhalo, exhalo, guerrero pacífico. Ahora sentiréis que el cuerpo cada vez está más abierto. Inhalo, exhalo, triángulo. Inhalo, exhalo, torsión de corredor. Inhalo y exhalando voy a Skandasana. Abro mi brazo, miro arriba. Inhalo y exhalo hacia el otro lado. Brazo al cielo, miro arriba. Exhalo, voy al frente, cierro los pies para ir a Malasana. Esta vez, antes de Malasana vamos a abrir, perdón. Exhalando, voy a aguantar y voy a llevar la cabeza hacia el suelo. Intentando pegar la cabeza en el suelo. Inhalo hasta la mitad y ahora sí, cerramos los pies y nos sentamos en Malasana. Yogi Squat. Exhalando y voy al otro lado, apoyo la rodilla en el suelo, inhalo, abro pecho, piernas de delante 90 grados, exhalo, apoyo las manos, me empujo y voy a posición de media luna. Aquí puedo intentar mirar hacia arriba y mirar a la mano que está abierta al cielo. Es bastante difícil, pero lo intentamos.
Exhalo, postura de pirámide, cuadro mis caderas, miro arriba y exhalando voy hacia el pie que tengo delante. Los dos pies están activos, pueden estar doblados, no pasa nada. Es decir, las rodillas dobladas. Y vamos hacia adelante junto pies arriba, brazos al cielo, inhalo, exhalo a la derecha, inhalo rico, exhalo a la izquierda, abriendo mis costados, inhalo al cielo, manos al corazón. Vamos a terminar este flow bailando bajo la luna. ¿Listas? Inhalo, abrimos los brazos bien abiertos, pensamos en qué queremos dejar ir, exhalo, comenzamos con esta fuerza, la diosa, inhalo, exhalando, guerrero 2, inhalo, exhalando, voy a guerrero pacífico, inhalo, exhalo, postura de triángulo. Inhalo, exhalo, postura de corredor, torsión, miro al brazo que está arriba. Esta vez llevo el brazo hacia atrás, abro más el pecho. Inhalo, voy a Skandasana, abro brazo, giro, abro mi pecho. Inhalo, exhalo hacia el otro lado, Skandasana, abro brazo. Inhalo, exhalando, voy al centro, me quedo en el centro, inhalo hasta la mitad, exhalo, intento pegar la cabeza en el suelo, inhalo hasta la mitad y voy cerrando y voy hasta Malasana. Abrimos las rodillas y esta vez vamos a apoyar la mano izquierda en el suelo, sube el brazo derecho al cielo, exhalo y cambio de mano. Mira el derecho arriba, exhalo y volvemos a repetir, pero esta vez podríamos hacer entrelazar el brazo por detrás, esto solo si es posible, y volvemos, inhalo y exhalando voy a intentar entrelazar, un brazo va por delante de la rodilla y el otro va por detrás de la espalda y cogemos nuestros deditos o la muñeca. Volvemos a Malasana y vamos al principio, vamos a apoyar la rodilla, abrimos, vamos hacia atrás, abriendo el pecho, exhalo, manos al suelo, voy a posición de media luna, me empujo, abro mi brazo e intento mirar hacia arriba, lo intento, uy, yo también me caigo muchas veces, vamos a postura de pirámide, exhalando hacia la rodilla que tengo delante, junto a los pies y subo hacia el cielo, arriba inhalo, brazos al cielo, exhalo a la derecha, abro mi costado, inhalo al cielo, exhalo a la izquierda, abro el otro costado, inhalo al cielo, exhalo, manos al pecho y abrimos las piernas, vamos al otro lado, inhalo, posición de estrella, exhalo, posición de diosa, aquí profundizo, inhalo, exhalando, guerrero 2, inhalo, exhalo, guerrero pacífico, inhalo, exhalando, postura de triángulo, inhalo, exhalando, voy hasta corredor, torsión, miro el brazo que está arriba, la pierna de atrás también activa, exhalando, voy a Malasana hacia un lado, abro mi brazo, inhalo, puedo aquí llevar el brazo hacia atrás, exhalando, voy hacia el otro lado, inhalo, abro brazo, exhalando, puedo llevar el brazo atrás y voy a girar. Entonces aquí en medio, subo hasta la mitad, exhalo, llevo la cabeza hacia el suelo,
y esta vez vamos a coger mano contraria, pie contrario y subimos, hacemos una torsión más profunda. Vuelvo, cojo mano contraria y pie contrario y subo el otro brazo al cielo. Torsión más profunda, vuelvo al centro y cierro los pies para ir hasta Malasana. Aquí lo mismo, inhalo y exhalo, apoyo una mano en el suelo, subo el brazo contrario, inhalo al centro, exhalo, subo la otra mano, inhalo al centro y vamos a ir a entrelazar un brazo por delante y otro brazo por detrás, exhalo, respiro. Y vamos hacia el otro lado, inhalo y exhalando voy a cogerme hacia el otro lado. Voy hasta apoyar la rodilla en el suelo e inhalo, subo al cielo las manos, abro mi pecho más si puedo y exhalo. Aquí me doy un impulso y voy hasta posición de media luna e intento mirar hacia arriba, hacia el cielo. Lo intento. Y exhalando voy a apoyarme para ir a postura de pirámide. Inhalo hasta la mitad, exhalo hacia la rodilla. Junto a los pies. Inhalo hacia la mitad, exhalo abajo y subo los brazos al cielo. Exhalo a la derecha, inhalo, exhalo a la izquierda. Inhalo al cielo, exhalo, manos al corazón. Abrimos los brazos y vamos a dar las gracias por el día de hoy con esta diosa. Os agradezco mucho esta práctica, espero que la hayáis disfrutado, que se sintáis súper bien y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, frutitas, lo he disfrutado muchísimo. Hasta la próxima.